Bienvenidos a Interaulas, el programa de la Universidad Nacional. El tema que nos convoca esta semana es el fuego. Se supone que el hombre prehistórico lo conoció tras el incendio de un pajonal, la caída de un rayo o la erupción de un volcán. En sus comienzos, el principal problema era mantenerlo encendido, cuidarlo. A raíz de esta necesidad se nombraron guardianes del fuego. Para comenzar, Osvaldo Sepúlveda, fundidor, nos habla de lo que hace con este. Nos cuenta de su enamoramiento por la transformación de los metales. Mi nombre es Osvaldo Sepúlveda, soy técnico operativo del Laboratorio de Fundición y Laboratorio de Arenas. Yo soy ingeniero mecánico. Yo soy una persona que ha adquirido bastante experiencia. Llevo alrededor de 20 años trabajando en la fundición y llegué aquí casi que por casualidad. Esto es un sueño porque desde pequeño me gustaba hacer figuritas con vela, hacer, darle forma a las piezas, digamos tipo escultura o tallar madera. Me gustaba mucho el trabajo de madera y aquí en la fundición me he podido proyectar en esa forma, más hacia la parte técnica que hacia la parte artística, sobre todo en la elaboración de moldes y en la elaboración de modelos. Que le den candela. En este momento vamos a darle encendido al horno para comenzar a fundir el metal que tenemos ahí como chatarra y como material de retorno. Llevar una parte, o sea, algo que está plasmado en un dibujo, llevarlo a algo que se pueda tocar, un sólido en sí. Y luego ya esa pieza ya entra a formar o a ser parte de algo útil, de un ensamblaje o de un montaje en un equipo. Lo que más me encanta es partir de un plano, partir de una idea, materializarlo en algo que sea útil y provechoso. ¡Oye, y ese pito! Soy casado, soy padre de dos hijos, mi esposa es Sandra, mi hijo Simón y Laura Marcela, mi hija. Hey, yeah. Apriete ese pollo ahora. Apriétalo. Que si no lo aprietas se puede escapar. Apriete ese pollo ahora. Ten cuidado, no lo sueltes. Apriétalo. Porque sin carne te puedes quedar. Apriete ese pollo ahora. Apriétalo, apriétalo. Ese pollo está sabroso. Son logros personales que se pueden ir como materializando en la forma en que uno va adquiriendo cosas. Es decir, por ejemplo, lo primero que uno busca, algo material, una casa, listo, la tenemos. Se ha ido materializando, se ha ido trabajando en eso, ya la tenemos. Pues planes hay bastantes. Tenemos ya planeado pues ya seguir con la maestría una vez ya terminamos la ingeniería. Y quién quita que no algún día pues poder desarrollar otros sueños, otros planes que no. Se partió de un plano, con el plano se hizo el modelo y con el modelo se obtuvo la cavidad en el molde de arena. En ese molde vaciamos entonces lo que era el metal ya fundido en estado líquido y aquí una vez que solidifica ya tenemos la forma de la pieza. Ellos quieren hacer el cárter de un motor. Como fundidor o como moldeador he podido estudiar. Trabajando la fundición vi que podía enfocar la parte, o sea, conocer más acerca de la técnica. Entonces me fui yendo por ese lado y vi que podía aplicarlo entonces a la ingeniería.
me permitió la fundición pagarme mis estudios, tener una familia, conseguir una casa. Todo la fundición me ha dado. ¿Cómo puedo aprovechar mi vida? ¿Cómo puedo hacer algo que en verdad valga la pena? Algo que me llene de energía, de fuerza, de satisfacción personal. Un grupo de trabajadores de la Universidad Nacional, entrenados para tomar las mejores decisiones en el momento oportuno, encontraron en el servicio a la comunidad la mejor manera de emplear su tiempo libre. Un compromiso social y vital. Esto es Brigada de Emergencia en la Universidad Nacional. La Brigada de Emergencia de la Universidad Nacional es un grupo organizado de trabajadores que con motivación y capacitación estamos preparados para prevenir y controlar alguna emergencia que se presente en la universidad. En este momento somos 26 brigadistas y en proceso de ingresos hay 6 brigadistas. Para el ingreso es un proceso sencillo, se requiere una solicitud ante Salud Ocupacional firmada por el jefe inmediato del trabajador. Luego de ese proceso se le llega a hacer un examen físico al empleado y de salir apto se comienza la capacitación. La capacitación es orientada en primeros auxilios, técnicas bomberiles, salvamento y rescate. Es un grupo pequeño en comparación con la población de la universidad. Los brigadistas nos formamos con el interés de ayudar a las personas. Mira, recibimos capacitaciones en APH, atención prehospitalaria hospitalaria nivel 1 y nivel 2. Hemos recibido capacitaciones en primeros auxilios. Hemos recibido capacitaciones en la parte bomberil. Y una serie de temas de las cuales cobijan una serie de necesidades que tiene la universidad en el momento en que se presente una situación crítica. Y lo hacemos con la mayor dedicación y con el mayor compromiso. Mira, yo me hice brigadista por provocación. Porque me gusta servir a los otros. Cuando tú sabes que puedes ofrecerle a una persona o a un grupo de personas un respaldo en una situación crítica, eso te reconforta, te siente, te llena. Por eso se hace un brigadista. Mi nombre es José Vicente Betancur Ospina. Soy miembro de la brigada de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Antes de la emergencia, hacemos capacitaciones de acuerdo a las capacidades de cada uno tenga para poder organizar toda la parte de física, logística y de reacción inmediata que podemos tener con los diferentes extintores. Cuando ya un extintor está totalmente descargado, Se acuesta. Que no entre en posición. El compañero que entre y vea un extintor caído, está vacío. El tipo A es maderas y sólidos. El tipo B son los derivados del combustible, del petróleo. Y el tipo C son los eléctricos. Ya cuando es un equipo eléctrico o a base de combustibles, el incendio, entonces ya utilizamos un multipropósito. Este extintor nos sirve tanto para sólidos como para derivados del petróleo o equipos eléctricos. Este nos sirve para el A, B, C. Por ejemplo, una experiencia con un bus que se nos incendió en las porterías de la universidad. Casualmente todo extintor que bajaban de un carro, usted mire que es muy cotidiano, todo extintor que bajaban de un carro no tenía ni la presión suficiente o muchas personas las que lo relacionaban no sabían manejarlo. Entonces el carro se estaba prendiendo y el desespero era mucho
llegó un momento en que tuvieron que llegar varios brigadistas a socorrer ahí, pero lo importante es que aquellas personas que tengan esos extintores a la mano, sobre todo los conductores, sepan cómo se actúa. Si usted es oportuno con la extinción de un conato, con seguridad que no se le convierte en un incendio.